Comerciantes informales ofrecen su mercadería en las diferentes plazas de San Salvador. Lo peculiar es que se encuentran productos poco comunes en un solo lugar. Varios canopis y mesas plásticas sirven como locales del Mercadito Móvil de San Salvador. Es una iniciativa municipal que beneficia a una asociación de comerciantes de diferentes zonas de la capital. Son varias asociaciones en las cuales está agrupado el sector informal y creo que es una buena oportunidad que el alcalde nos está dando para mejorar y levantar nuestra economía, porque la mayoría de personas aquí somos de escasos recursos económicos en el cual necesitamos, igual que otras personas. Me decían que, por ejemplo, en su caso usted no tiene un negocio como tal, sino que vende sus productos desde la casa. En casa me inicié hoy para la pandemia. Sí tenía negocio, pero fracasé. Aquí incluso algunos de ellos traen productos que con el paso del tiempo han quedado en el olvido, pero quien sabe valorar aún los compra. Por ejemplo, las enciclopedias. Colocan en varias áreas de San Salvador, ¿verdad? Hoy nos ha tocado aquí en la Plaza Morazán. Hacemos variedad de libros en literatura escolar, literatura de historia en general, medicina, libros de teología, libros religiosos, de todo tipo de libros, lo que pueda conseguir. Hay otros productos que parecen ser solo de una época del año, pero no es así. Doña María siempre tiene para sus clientes. Lo que hemos traído es el pescado, el camarón, guacales, es la venta mía. Pero todo ese pescado es pescado seco, productos que no es común encontrarlos en estos espacios. Y es verdad, porque el pescado seco para mí, pues para mí no es que se arruine y me da tiempo, si vende o despacio, pero yo sé que despacito voy saliendo con mis, con lo que me daba a Dios. Le llama la atención y a el que le, lo ha probado, pues lo busca. Aquí me da el sustento de cada día y esa es la fe, porque Dios me provee la bendición y el que despacio. Ahí vamos trabajando. Sí, es rico. Sí. ¿Y usted cómo lo prepara? Cuéntenos. Yo lo hago rellenito, con huevito. Y lo pongo a freír y luego hago la le echo salsita natura. Una buena receta para que lo puedan preparar así. Sí. Okay. Y por supuesto, no puede faltar la rica comida para quienes llegan a pasear al centro histórico y llevan a su familia. Con imágenes de Santiago Hernández, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.